Segunda y última parte de esta extraordinaria mesa que estamos teniendo con Alberto Nájar, de la BBC de Londres, acá en México, y de la Red de Periodistas de a Pie. Alberto, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente. Oriol Mayó, periodista independiente, bienvenido por acá. Gracias. Y Blanche Petrich, de la Jornada y fundadora además de la Jornada. Tema 2, violencia contra las mujeres y la protesta en la Ciudad de México. Aurelio Fernández, hay mil debates en medios de comunicación, en la calle, en las universidades, y después de esta protesta que generó, golpearon a un periodista de, no recuerdo qué medio, Canal 40, de una manera artera, cobarde. Y luego todo este escándalo que se ha dado también por las pintas, y de pronto estos se volvieron los temas y no el tema central, que era la violencia contra las mujeres. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu valoración de esto que ha pasado estos últimos días acá? Mira, yo no soy un estudioso de las posiciones actuales del feminismo, o como se llame, pero no me disgusta la palabra el del patriarcado como el problema central. Porque el abuso contra las mujeres y contra los niños, ahí yo creo que el tema del patriarcado es lo une, la crítica, es tremendo, ¿no? O sea, yo he estado recabando historias de ese caso, donde dices, ¿dónde está el enemigo? El patriarcado, ok, pero tiene figura, tiene persona, tiene corporeidad, y no es exacto, es muy difícil, ¿no? O sea, el papá que abusa de la niña de los 7 años, de su hija, con la anuencia de la mamá. La niña tiene 15 años y es historia real, ¿eh? Se quiere suicidar, la encuentran y le dicen la ayuda, no sé qué. Y hace una misión, defender a su siguiente hermanita de 7 años, que el papá también va a empezar a violarla. Y entonces se deja a ella para que a la niña no le hagan esa historia. El pueblo que tiene de 2.500 habitantes, que tiene 50 retrasados mentales con problemas. ¿Por qué? Pues porque son el papá con la hija, hay una endogamia ahí brutal. Los negocios en los barrios pobres de cualquier ciudad de México que te venden micheladas, afuera 30 pesos, adentro 55. Pero lo que hay adentro son niñas de 14 años prostituyéndose, atrapadas ahí. Es decir, esa es la violencia. Todo lo demás son cuentos, mano. Todo lo demás son cuentos. Y la protesta a mí me parece absolutamente justificable, incluyendo que pinten el Ángel de la Independencia o que se zurren encima de los metrobuses. Por ahí tenemos unas imágenes. El problema es la infiltración que hay. Bueno, pues eso, la infiltración es una K, ¿no?, de constante, para fastidiar a Claudia Sheinbaum, por supuesto que la hay, y no sabemos muy bien si son los panistas, los priistas o los de la propia Morena, ¿no? Pues ahí está precisamente las imágenes del ángel, ¿no? Estamos en, bueno, correcto, y lo que estamos, ¿qué audio estamos escuchando ahora? No. ¿Estamos diciendo? No, sé, estamos si escuchando tu audio. ¿Lo que estoy diciendo? Sí, ah, sí, bueno, sí. Va, pues por eso, así, a mí eso me da igual. Es decir, el problema de la violencia es justificable y tampoco podemos decir las mujeres son violentas. No, es cierto. O sea, a ver, el feminismo de hoy día, ¿cuántas variantes tendrá? Espero que Blanche nos esclarezca. Pero hay desde que las que rompen los vidrios o una cosa así, hasta las que están diciendo, oigan, no hagan esto, es demasiado. Pero todas están luchando contra ese patriarcado del cual yo, por ejemplo, soy beneficiario, porque soy un varón, ¿no? Aparte de todo lo macho que pueda estar cargando de mi historia y de mi vida, soy un varón y por lo tanto soy beneficiario de eso. Yo entiendo.
Incluso entiendo que no nos dejen entrar a sus marchas, porque no deben entrar, los hombres está bien. No, no estoy de acuerdo con eso y espero que acepten esta discrepancia, pero yo la entiendo, porque realmente la violencia y lo fuerte del asunto no está en esto, está en el día a día, en el trabajo que te acosan, en el metro, en la caminata a tu casa, en tu casa, con tu papá. Bueno, tampoco generalicemos, por favor. O el tío, o el hermano, que porque es el hombre. Y en diversas formas, no solamente las más extremas, sino tú me tienes que dar de comer porque eres la mujer o cosas de este tipo. Yo creo que sí, que merecemos estas cosas, o la sociedad merece estas cosas, y probablemente muchas más. Gracias, Aurelio. Oriol Mayó, ustedes en el Estado español, vaya que tienen un bagaje y una experiencia tremenda también en protestas, en marchas. ¿Qué decir de esto que estás viviendo acá en México ahorita? Pues sí, es también, a veces hay que ubicar, no sé, hacer el foco más generalizado, es decir, eventos en el cual, digamos, en México hay una carga impresionante de injusticias brutales, en el cual obviamente la violencia contra las mujeres está siendo una neta esencial, pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando hace 2 años del gasolinazo, cuando empecé a ver los asaltos a supermercados, cuando, porque todos estamos en el imaginario que algún día todo esto va a reventar, ¿no? Y cada vez que hay un evento, cuando hagas un enazo, que esa imagen, mejor de un Veracruz, asalto a un supermercado, parece que las cosas se van a salir de control. Porque ahí está la inconformidad, porque además no es lo que son solamente de la violencia contra las mujeres, sino la impunidad generalizada, la sensación que pase lo que pase a cualquier persona en México, desde un despojo hasta un asesinato, nada se va a solucionar. La conciencia brutal de decir, el Estado no existe en realidad. Ya no es que fuera el Estado, es que el Estado no está. Entonces, por tanto, digamos, todo lo que estamos viendo ahora en el caso concreto, digamos, de las mujeres, pero también en el evento de la sensación de soledad absoluta que tienes cuando pasa algo. Es creo que la parte importante para ubicar también que luego las pintas o no en un monumento han pasado siempre. Los infiltrados, en cualquier marcha que hay violencia, dicen que son infiltrados. Cuando en el Sinapa, Palacio Nacional, la puerta se quemó. Es una forma de decir y solventar el tema. Sí, también los hay, pero también es cierto que hay a veces catarsis de violencia o catarsis de pintas y existen en todos los movimientos que han existido. No es lo importante, obviamente. Lo importante es que eso es otra expresión de una sensación de impunidad, de inconformidad, que está apareciendo en muchos casos y que aparece en formas también a veces terribles, que no hablamos que son los linchamientos también. No hablamos de linchamientos, pero es terrible. Y nadie habla de eso, pues se ha convertido en una forma de pasión punitiva de donde no hay estado, el linchamiento se vuelve tan normal que ni siquiera hablamos de ello. Creo que en Puebla 6 muertos. 180 intentos de linchamiento durante... En Puebla hace una semana, en un pueblo 6. 180 intentos de linchamiento. Sí. Gracias, Gabriel. Alberto Nájar. Pues mira, es un tema difícil porque tengo la impresión que está un poco radicalizada la discusión pública, muy, muy candente todo lo que encuentras en Twitter. Pero a mí me parece importante centrarlo en algo que es un dato duro. Son 9 homicidios diarios de mujeres. Es el país de los feminicidios. Y son las que se reconocen porque la construcción del sistema judicial, como está ahorita en México, esconde la violencia contra las mujeres y tipifica de otra manera los asesinatos de mujeres que debieran ser calificados de como son, un feminicidio, ¿no? Entonces, sí, habría que centrar la discusión no en el ángel de la independencia, no en el metrobús, sino en lo que hay detrás de esto. Y lo que hay detrás de esto es como en un momento una rabia, una impotencia, un escenario de un país que es fundamentalmente injusto y mucho más en contra de las mujeres. Entonces, la misma reacción que hubo en los medios, en la televisión, en redes es otra historia, pero en medios y portales, de destacar los destrozos, lo que ocurrió, los actos de pintar, etcétera, por encima de la causa real, me parece que es una muestra exactamente de dónde está parado, dónde estamos parados en este país. Porque llegas al extremo de la incomprensión de los medios de cebarse en un sector que está teniendo, no sé, razones, enojo, catarsis, lo destaca eso, se ceba en ese tema como lo ha hecho históricamente en temas que tengan que ver con violencia de género. Y en ese no reconocimiento de la raíz del problema, que es un país fundamentalmente violento en contra de las mujeres.
Entonces, me parece que sí, hay que irnos, por supuesto, al punto central, ¿no? El Ángel se va a volver a repintar, el Metrobús lo recusieron en 2 horas. En fin, la discusión me parece que tiene que irse a lo fundamental, a esta violencia estructural que está teniendo ahorita ciertas explosiones, demostraciones como la marcha del fin de semana, pero que viene atrás de una historia larga de lucha y de que me llama mucho la atención que algunos periodistas y medios se hayan como sorprendido que existe este tipo de situaciones, ¿no? Eso también te habla de una forma de mirar el problema, de cómo asumes a este sector también de la población que es las mujeres y sobre todo mujeres violentadas, ¿no? Gracias, Alberto. Blanche Petrich, además del... No solamente es la violencia en términos de asesinatos, desapariciones, estos feminicidios, violaciones, uh-huh, sino además es el acoso, uh-huh, que viven diario, o sea, es en la cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor todo este conjunto de elementos que pues a lo mejor un hombre no los alcanza a dimensionar porque pues nunca se tiene que cuidar de nada de eso, ¿no? Nos vestimos y salimos normal. Pero es una concentración de todo eso resumida además en corrupción e impunidad. Esa es la palabra, esa es la clave. Y yo, que soy mujer, la única mujer de esta mesa y no feminista, voy a expresar mi inconformidad con lo que pasó el viernes en la marcha. Porque no son las pintas. Incluso había una que es totalmente cierta, es la que resume en el Ángel de la Independencia, la que resume esta realidad a la que nos estamos, uh-huh, refiriendo, México feminicida. Y qué bueno que estuvo en el Ángel. Y la Diamantina es una cosa padrísima, creativa, lúdica, tal. El problema no es ese. La razón por la que yo me sentí sumamente preocupada fue porque, más allá de las pintas, que la pinta finalmente es la palabra que tiene que ser escuchada, y detrás de la palabra la razón, terminar con la violencia contra las mujeres y contra esta realidad que es contexto social, que es muchísimas cosas, que hace que la vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes en esta ciudad, sea una realidad de miedo constante. Está la palabra, está la acción, y lo que predominó y finalmente lo que terminó por atrapar el discurso de lo que pasó el viernes fue, espérame, es que no se trató de las pintas y de romper los anuncios del metro y de la Diamantina. Lo que a mí me pareció grave, lo que me parece que enturbió todo, es que en esa manifestación vimos a mujeres golpeando mujeres, ¿no? A mí me quedó muy grabada una escena que yo quisiera que eso llamara a todas estas chicas radicales a la reflexión. No van a reflexionar, me van a mentar la madre, eso ya lo sé. Pero en el momento en que entran a la estación de policía de Florencia y hay mujeres desarmadas, policías, con órdenes de no responder a la violencia, que fueron golpeadas, que las acorralaron, las humillaron. Las cámaras captaron a estas mujeres, les habían tirado las gorras. Unas sangraban de la frente, otras tenían los chalecos antibalas o sus arneses de su uniforme colgando ya de los jaloneos. Por un lado les gritaban putas y por el otro lado les decían, mujer, comprende, esta lucha también es la tuya, no sé, una consigna con ese contenido. Una parte tenemos que aislarla y entenderla bien, identificarla, que es la de las provocaciones, que ocurre sistemáticamente en todas las expresiones populares que hemos visto en México en los últimos años, ¿no? Siempre pasa eso. Lo otro es cuando, provocaciones aparte, las cosas se salen de control. Y cuando las mujeres mismas, las organizaciones convocantes, no son capaces de deslindarse, sino que lo justifican, ¿no? A mí me preguntaba una amiga, una discusión que tuvimos, ¿y tú qué hubieras hecho si hubiera sido tu hija
la violada, tú incendias la ciudad. Pues a lo mejor, pero sería una pendejada, ¿no? O porque yo lo que tendría que buscar es que mi lucha, mi expresión, mi protesta sea efectiva. ¿Y efectiva para qué? Pues para que el violador vaya a dar a la cárcel, es decir, la impunidad, ¿no? Punto número dos, no fue buena la respuesta inicial de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, ni de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Con la pena, y tampoco la de la procuradora Ernestina. No están dando, no están comunicando las respuestas. No están respondiendo a lo que las mujeres están exigiendo. Pero hay tanto ruido en torno a esta discusión que pasa otra vez con el Me Too. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Estamos incendiando realmente una guerra de mujeres contra hombres? ¿Ese es el subtexto de todo esto o qué está pasando? Entonces, desde mi punto de vista, Diamantina muy bonita, las pintas me parecen correctas, las palabras plasmadas en las paredes, tienen razón, hay que leerlas. El problema es que tanto ruido no nos está permitiendo leerlas. Y eso es, yo creo, lo que se tiene que reconsiderar. Otra amiga, abogada, amiga nuestra aparte, me estaba tratando de decir que es un tema intergeneracional. Es que así son ellas, las generaciones. Y tú no las entiendes. Entonces dice, porque tengo 66 años, no las entiendo. Pues fíjate que no. Yo no acepto ese argumento. Porque además, yo tengo sobrinas y tengo amigas jóvenes y tengo un hijo joven y tengo un diálogo constante sobre este tipo de temas con ellas. Y ellas no son las que se expresan ruidosamente, pero no están de acuerdo tampoco. Tampoco ellas están teniendo los espacios necesarios para expresar lo que quieren expresar y ser escuchadas con lo que quieren ser escuchadas en medio de todo este escándalo y de esta violencia desatada también por mujeres. Sí. Hubo un periodista golpeado. Sí. También hubo mujeres reporteras golpeadas y por mujeres, ¿eh? Y último punto, que ya sé que me estoy adelantando demasiado, pero yo estoy súper en desacuerdo que las mujeres no quieran que hombres vayan a cubrir. Aurelio, hace 40 años las guerras, los frentes de guerra en Centroamérica eran tema para hombres. Y mi generación peleamos con uñas y dientes por el derecho a ser nosotras las que fuéramos a cubrir esas cosas. Y ahora me vienen a decir las jóvenes ultras, es que no queremos hombres en nuestra columna reporteando. Manden vatos, no manden morras. Manden morras, no manden vatos. Yo no lo acepto, ¿eh? Línchenme, no lo acepto. No seré yo quien te linche. Mira, pásenme el bastón. La primera parte yo la quería salvar porque creo que es absolutamente justa cualquier protesta. Porque las condiciones son, en serio, terribles. O sea, y no creas que es en la Ciudad de México, es en el pueblo, hay una condición muy, muy fuerte. Y además algo peor, ha habido una degradación de la vida comunitaria en los pueblos desde el intento de desaparición del ejido y todas esas cosas que realmente son del periodo neoliberal. Y eso ha afectado también esas normas que se tenían. Si queda tantito respeto a lo mejor a su mamá, pero eso, mira, hay una descomposición terrible y la primera víctima es la mujer. Ahora, las que están protestando, pues son muy diversas. Desde nuestra generación, Gabriela Rodríguez o Marta o Marcela Lagarde o todas estas históricas. Gabriela Rodríguez, la titular de la Secretaría de la Mujer. Estas promotoras de pero luego está una segunda generación, donde está Julia Arnaut, o estas que habíamos invitado y no pudieron venir, pero que tienen otra visión. Y luego están una bola de chavas. A ver, el movimiento antipatriarcal no está unificado, hay de todo. Entonces, por ejemplo, hay unas que se reivindican anarquistas, ¿no? Y que van a hacer violencia como sea. Yo sostuve una discusión, no solo con las mujeres y los hombres, sobre este tema de la violencia. Una discusión muy interesante con un historiador anarquista andaluz, con los compas que andaban en el Black Bloc. Ya no se habla de eso, ¿verdad?
Pero que no, iban, sí se habla, por supuesto. Que van, ¿qué?, al frente. El bloque negro es el y tirarle bombas a los granaderos. O sea, que, y en la discusión con nosotros, que ya somos viejitos, nos decían, ¿ustedes de qué están hablando? Si bien saben que eran, había expropiaciones revolucionarias y había los atentados contra los reyes y contra los presidentes. Y el argumento de José Luis y mío era, espérense tantito, aquellos anarquistas que hacían eso no estaba, se iban a la cúspide del triángulo de poder. Iban a matar al rey, iban a matar al presidente, al jefe de gobierno, a todos contra ellos. ¿Por qué? Porque suponían que matándolos a ellos se derrumbaría la estructura de poder, que también era bastante ficticio. Pero cuando se tenían que enfrentar con un sicario, lo hacían porque no tenían más remedio. Pero ustedes les van a tirar bombas molotov a los tristes granaderos, que a lo mejor no tenían chamba, a propósito de chamba. ¿Y esos qué? Es que son el símbolo del poder. Pues sí, pero ni siquiera llegas ni al... Sí, estás hasta, o sea, abajo, sí. Esa violencia, yo ya en términos de la movilización y el sentido, era pegarles a las policías, pobres chavas, que además les prohibieron defenderse. Pues eso es una tontería. ¿Y qué están chambeando? Bueno, ¿Pero qué es una tontería? Eso de que le peguen a las chavas o le tiren una bomba a molotov a un granadero, porque un acto revolucionario, eso es un desahogo que tiene muy poco que ver con un planteamiento de transformación verdadera. Y en eso sí, ya es una estrategia particular de un pequeño sector, por cierto, de las mujeres, y aún minoritario en términos de la lucha de reivindicación de femenina. Mm. Y por supuesto, yo quisiera marchar con ellas, protestando también contra el patriarcado, que de alguna manera nos pasa a fastidiar a nosotros, pero no me dan chance. Oriol Mayó, esto... Hay además un... Se ha hecho tan fuerte la presencia de las mujeres en este tipo de protestas. O sea, los vidrios rotos realmente salpicaron para todos lados. Y ahorita ni el más machín se atreve a criticar la protesta o la marcha porque le llueve no, recio. Pero en redes lo que están haciendo, perdóname. Las cosas que ponen en redes... La consigna de los de ingeniería, vamos a violar a todas. No, no, espérame, hay una reacción machista muy preocupante. ¿Eh? Sí, pero no, ojo. Eso es una reacción de los sectores machistas. Sí, no es una crítica reflexionada. No, ya lo para sé. Nada, para nada. No, es un acomodo que todo el mundo va teniendo. Pero finalmente, Oriol, como pensando en la autoridad, vamos a pensar ahorita en la Ciudad de México. Hay que pensar también en el país, ¿no? Pero en la Ciudad de México que se pone ahorita el reflector, ¿qué hacer? Por ejemplo, bueno, como autoridad, ¿no? ¿Cómo enfrentar, cómo matizar? Tienes a un López Obrador que, por ejemplo, tiene una mañanera que de una u otra manera también sirve para filtrar un poco, pues porque trae al procurador, trae al funcionario, a que explique X. En la Ciudad de México, pensando en Claudia Sheinbaum, una mujer, además. Yo pienso que deberíamos intentar salir de... O sea, estamos repitiendo las guerras culturales también, o sea, que están muy bien y que es que quién no le entra, ¿no? En vitarias, yo siento que lo importante aquí es que consigamos y... ir a la cuestión clave de la impunidad, es decir, en Ciudad de México, donde sí es más viable, por cierto, porque ya ha pasado, sí ha habido momentos que ha bajado la delincuencia, la inseguridad, sí es viable en Ciudad de México una estrategia para que pues, las mujeres puedan vivir, digamos, y saber que no van a morir los jóvenes, como pasaba en Xochimilco, donde hay mujeres descuartizadas casi cada dos meses. Si esto es viable y posible, y era este tema, la cuestión, digamos, del patriarcado, sinceramente... Es entrar a un tema donde la gente le fascina, porque es una forma de pasar de la guerra de clases a la guerra de sexos, y pues, ¿quién no le entraría a eso? Y llevar lo personal, lo político, a un nivel que permite una eterna discusión y muy virulenta, pero la clave es que realmente podamos en esta ciudad volver o intentar realmente que la nueva estrategia, por cierto, policial que están instaurando, de las cuadras, sea viable, que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que no solo las mujeres, porque además es cierto que la capacidad, digamos, de que la gente muera en esta ciudad, o sea, asaltada, o violentada, o secuestrada, el caso es de estudiante, no Roberto, es constante, digamos. Entonces, mi pregunta es que intentemos, las cuestiones sobre los tipos de feminismo, es interesantísima, de la igualdad, de la diferencia,
¿El separatismo como una opción en los movimientos siempre ha existido? ¿El del autonomismo al separatismo? Son opciones que generalmente generan una discusión muy virulenta. Evitarla lo máximo, porque lo importante aquí es que realmente no siga la espiral. Que al menos en Ciudad de México, donde yo creo que sí es más viable, porque por cierto es la capital de la República, hay un gobierno que, insisto, creo que tiene una voluntad realmente de cambiar las cosas, porque ver Mancera fue un error gravísimo, digamos, del cual estamos pagando costos altísimos, pero si esto fuera viable, digamos, encauzar el diálogo que está teniendo Sheinbaum ahora con los congresos feministas, me parece muy loable. Se ha superado, no hay un enfrentamiento. Lo que pasó, pasó, pero ahí estamos ahora hablando, negociando, para que realmente esto no suceda. Porque, insisto, lo que tenemos que intentar parar es el problema de la impunidad. Ese es el gran tema. Alberto Nájar, ¿cómo enfrentar, pensando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una autoridad como Claudia Sheinbaum, con la procuradora que tiene, con Ernestina Godoy? ¿Cómo lees? Porque quienes vamos metiéndonos ahí a hacer un poco de investigación, el nivel de corrupción en todos los ministerios públicos, en la policía, de las delegaciones, de la Ciudad de México, es un trabajo tremendo, ¿no? ¿Por dónde miras tú? Pues mira, hay que partir de la base de que las autoridades cambiaron, que la jefa de gobierno tenía mucha voluntad, la procuradora viene de su escuela de formación propia en derecho, como son las escuelas mexicanas, donde hay una profunda misoginia, porque así es como funciona el sistema judicial, sobre todo el penal. Entonces, para poder sobrevivir tienes que ser más duro que los demás y a veces más misógino. Y eso no te lo quitas del 1 de diciembre o del 5 de diciembre para acá. Esa formación la tienes ahí. Pero lo que decía es, sí es cierto, hay autoridades, la jefa de gobierno, procuradores, colaboradores, el presidente, el secretario de Estado, y abajo quedan los del siempre. Uh-huh. O sea, abajo están los de siempre. Abajo está el Ministerio Público, que si puede va a tratar de abusar de la chica abusada. Está el policía, que define su trabajo pues como pegarle a la gente en algunos casos, o el policía que trae un gran problema de rencor, resentimiento personal por las condiciones propias en las cuales se desempeñan históricamente. Y cuando tiene la oportunidad, pues se sale la catarsis, y es cuando vemos las escenas que vimos en los gobiernos anteriores de las golpizas a los jóvenes, etc. Está una ciudad con una estructura gubernamental que tuvo permiso desde los tiempos de Felipe Calderón de criminalizar a los jóvenes y particularmente a las jóvenes, donde existía esa idea de como son jóvenes, son sicarios y por lo tanto son enemigos. Entonces, todo eso es una gran estructura con la cual tiene que aprender a lidiar. Tiene una gran papa caliente la jefa de gobierno, porque no puede ordenar que se utilice la fuerza legítima del Estado. No sé si lo puede ordenar, pero no sé si lo vaya a hacer, que es un derecho y una obligación de la autoridad cuando sea necesario, justo por el entorno en el cual está navegando este gobierno, que es un entorno de muchísima gente tratando de pescar lo mínimo para hacer ruido y tratar de la labor de zapas, socavar la imagen y tratar, a partir de la descalificación y el revanchismo político, estorbar la labor de gobierno. Y otra vez, en todo esto que hemos venido discutiendo, se pierde el punto básico, que hay un gran problema de violencia, y la Ciudad de México ya no es el santuario que fue antes. O sea, gracias a Miguel Ángel Mancera, esta ciudad se convirtió en insegura, como pocas veces la hemos visto. Yo creo que regresamos al 97, por decirlo menos. Entonces, aquí tenemos ya ese problema, y yo creo que la jefa de gobierno tiene que partir por el punto básico, que es entender cuál es la raíz de la situación, atender o tratar y procurar, como decía en la mesa, todas las personas, pero en particular las mujeres, puedan caminar, se sientan seguras, que no corran el riesgo de que se suban a un Uber y las traten de secuestrar, porque ahora hasta en el Uber te ocurre ese tipo de riesgos, ¿no? Que no vayas caminando por la calle y de pronto alguien llega y te suba y te desaparezca, como funcionan las redes de tráfico o trata de esclavitud sexual en la Ciudad de México, o como ocurre ahora con esta, gracias a Mancera de nuevo, a la presencia de delincuencia organizada y bandas que también están atacando a mujeres, la Unión Tepito y los Antitepito y todos esos, pues. O sea, hay que partir del punto uno, y el punto uno, hay un gran problema de inseguridad que se está yendo particularmente a las mujeres,
y ese es lo que donde tienes que partir. Si tienes que pagar un costo político por eso, pues lo pagas, ni modo. Yo creo que esa sería una alternativa, ¿no? Gracias, Alberto. Blanche Petrich, estamos cerrando el programa. ¿Con qué cerrarías? Y yo me atrevería a poner la pregunta que le hacía también Alberto sobre qué hacer y cómo enfrentar desde tu mirada y tu perspectiva. Mira, centrándonos en cómo debe responder Claudia Sheinbaum y cómo debemos exigirle que responda, ¿no? Porque es muy bonita la retórica que a veces ha exhibido y muy pobre lo que realmente se está haciendo en los hechos, ¿no? Ella hubo dos momentos. El primer momento fue la primera manifestación frente a la Procuraduría, que fue cuando sacaron la diamantina, pero también donde no solo rompieron los vidrios, sino que entraron a dar mazazos a la recepción. Fue perfecto para salirse por la tangente y para darle lugar a la demagogia y no a la respuesta puntual de los hechos. Por el caso de esta chica que denunció haber sido violada por cuatro policías. Uh-huh. ¿Qué salieron a decir? ¿A dar cuentas de cómo va la investigación o a decir, ay, no vamos a responder a las provocaciones, no vamos a responder a las provocaciones? Hubo la segunda oportunidad, que es el viernes, y volvió a pasar lo mismo. Este tipo de desviar el foco del reclamo principal de la marcha le facilitó también otra vez a la jefa de gobierno salir con una respuesta demagógica. Rectificó, por suerte, y después se produjo este diálogo. ¿Qué falta profundizarlo? Porque este apenas el principio. Pero yo creo que ese es por donde hay que canalizar los esfuerzos. Es viable que en un gobierno encabezado por una mujer como Claudia Sheinbaum sea otra la realidad. En los ministerios públicos a medianoche, que es cuando llegan las chicas a poner sus demandas, sí. Pero lo cierto es que esa noche que esta chiquita llegó con su demanda, no estaban las famosas 180 y tantas mujeres que deberían estar atendiendo este tipo de denuncias. No estaban. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México? ¿Hablando o haciendo? Y ese es, yo creo, la lucha que tenemos que dar, y el diálogo que se debe abrir debe estar enfocado por ahí. Gracias, Blanche. Aurelio Fernández, ¿qué cierras? Yo creo que eso que dice Blanche es muy importante. Yo creo que debería hincarle el diente a los ministerios públicos, totalmente. Pero no dependen del Poder Ejecutivo de la ciudad. Se supone que no. Eso es un horror, ¿eh? Lo que está pasando en el sector de los jueces y los ministerios públicos es un horror absoluto. Porque como que apenas estas últimas semanas como que se está empezando a poner el reflector. Es que hay que echarlo. Porque todo se cargó al Ejecutivo, claro, o a los ejecutivos de los estados, pero al Poder Judicial, ¿no? En Puebla tuvimos con Moreno Valle 365 presos, perseguidos y procesados políticos. Todos condenados por mujeres. Ojo con eso también, de paso. Pero bueno, lo que quieren es jueces y ministerios, en fin. Lo que quiero decir ahorita es que, aparte de eso, que tienen que meterse al Ministerio Público, ahí es el corazón del asunto, y el nuevo este sistema de procesamiento que se apresta para una serie de corrupciones increíbles, no está funcionando, esa es otra discusión. Pero aparte de eso, yo creo que lo más importante es trabajar con los núcleos de barrio, con la creación de acción, no de acciones de cuidado ni nada, sino de exigencia, que la gente se organice más, que exija más. Esta ciudad renació después del sismo del 85, porque la gente se puso las pilas y se puso a protestar y votó por otros y se organizó y se defendió. Y eso efectivamente Mancera lo arruinó completamente. Mancera y Ebrard, y no hablemos de eso también, ¿eh? Porque ahorita, ahora, pues, lo otro es que también hay que echarle lámpara al asunto de todos contra Claudia, porque todos contra Claudia no quiere decir los panistas, quiere decir Monreal, quiere decir Marcelo Ebrard, quiere decir toda esta flota de Ecol, etcétera. ¿Por qué? Porque es la candidata de Andrés Manuel, o eso suponen. No, eso, digamos, eso no lo podemos perder de vista, ¿eh? Sí. Porque hay acciones que a veces son inducidas, o váyanse para allá y denle la torre a estos cuates, y bueno, hablamos del PRD, ¿no?
Sí, ojo con eso también, porque seríamos muy ingenuos. Es otro elemento contar, sí, claro. Que, si creemos que todo es espontáneo y mal manejo, no. Hay cosas muy deliberadas, porque la provocación, que no es de hace 50 años, para que te puedes hablar de 150 años de provocaciones en todo el mundo, es un oficio, también van en cierta dirección y tienen ciertos resultados. Y uno es fastidiar a Claudia, porque esa es la realidad de las cosas, como candidata a suceder a Andrés Manuel. Sí, una mujer además con algunos rasgos del perfil de Andrés Manuel, está honestidad. Más a la izquierda que Andrés Manuel, dicho sea de paso. Sí, mucho más, ¿no? Pero tiene mucha capacidad de comunicar. Ahí hay una... Ah, bueno, ese sí. Algo que está fallando. Carece de eso. No somos perfectos. Casi. Nunca ha sido una persona que... Uh-huh. No, es muy adusta. Mediática no, no necesariamente. Oriol Mayo, ¿con qué cierras? Pues yo cerraría con esa sensación de que necesitamos desesperadamente en este país, de verdad, MP. Yo conocí al MP hace 3 años, en un caso de despojo. Me impresionó. Y los abogados. O sea, el mundo de abogados y MPs juntos me dan terror. O sea, yo si me pasara algo, me voy a este país en chinga antes de enfrentar un caso judicial. Y ese terror que todos tenemos, esa sensación absoluta, tenemos que hacer algo y ese es el momento, porque las cosas están muy mal. O sea, no solo las mujeres, el huachicoleo que rodea esta ciudad, por ejemplo, que es impresionante, pueblos enteros viviendo la delincuencia. Todo lo que está pasando es algo que nos genera la impresión de que una cosa es lo que decimos por un lado, lo que el Estado debería ser, y cuando aterrizamos en la realidad nos sentimos solos completamente. Cuando en redes hablaban de quemar la ciudad, digo, no, el problema es que esto es mentira, es que nadie puede quemar nada. Es que ni siquiera esto, lo que tenemos es la impotencia de la soledad, de sabernos aislados completamente, a sabiendas que cuando pasa algo no hay nada que hacer. Es el punto donde debemos trabajar todos juntos. Porque esto en serio, estamos todos metidos en este restituir barco. Comunidad. Y si no hacemos, estamos perdidos. O construir. Gracias, Oriol. Alberto Nájar, cerramos contigo. Pues hay que... yo creo que hay que serenarnos. Otra vez, perdón, pero con todo respeto. No en esta mesa, sino en todo el entorno. Uh-huh. O sea, hay que tomar en cuenta todos los elementos. Es obvio que esto se trató de algo sembrado. Como ahora que hablabas del gasolinazo, recordé que efectivamente son grupos que se comportan igual, están al servicio de quien les pague, etcétera. Pero sí, yo sí quiero insistir en que lo importante no es necesariamente las discusiones en Twitter, ni tampoco uh-huh. Podemos entonces aquí hablar y llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos en esta mesa, mientras afuera hay una enorme impunidad, hay una sensación de miedo, sobre todo para las mujeres, y lo encuentras cada vez más evidente, más claro. Entonces ahí es donde me parece que deberíamos poner el acento, porque... todo lo demás, la grilla, la política, esto es predecible. Pero mientras tanto se sigue incubando el monstruo. Y pues en el sur de Ciudad de México ya está ocurriendo una ola de violencia contra mujeres muy canija, pero también se repite en el centro de Ciudad de México, también está repitiendo en el oriente y en lo que ocurrió también en Santa Fe, con una chica que secuestraron, en fin. Todo eso está allí. Y mientras haya las discusiones y haya el debate, y que si le ponen la zancadilla a Jacob, que si Martí Batres se pelea con Monreal, la candidato o candidato, esto va a seguir ahí caminando y tiene que atacarse. Y yo reiteraría que el punto uno es entender cuál es el problema y caminar en ese sentido. El problema es que es una ciudad que ya no es segura y que se está convirtiendo también en victimaria de muchísimas mujeres. Y eso tiene que quedarnos claro y no lo podemos permitir. Pues gracias Alberto, Aurelio, Oriol, Blanche, y gracias a usted por habernos acompañado. Parece ser que es tiempo, además ahora, de voltear con más precisión a ver al Poder Judicial de la Federación, que me parece que es un tema ahí que no debemos soltar, y también al Poder Legislativo, que pareciera que no tiene nada que ver en el entierro, pero también sobre ellos habrá que seguirles la pista. Fue Perspectiva Rompeviento TV. Nos vemos la próxima.